estamos de regreso. Vamos a dar la bienvenida, como habíamos anunciado, a nuestra amiga Yasna Pino. Ya estamos listas para trabajar cositas para el Día de la Mamá. Bueno, el día oficial es el día 10 de mayo, pero lo vamos a celebrar el domingo, que todas tenemos tiempo y algunas, porque a algunas les toca trabajar, trabajan por turno, les toca trabajar. Pero bueno, hay que mirar las cosas con optimismo, ¿cierto, Yasna? Exactamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, también. Cansadita, yo creo, después de la estufa. Ah, sí, sí, pero bien, contenta. Qué bueno. Siempre preguntan por usted, ¿ah? ¿Eh? Ah, gracias. ¿Algún día vamos a tenerla en alguna expo? Muy grande, por supuesto, a todas las personas que esperaban verme, pero ustedes saben que tengo harto trabajo, así que por eso no estoy con ustedes el día de la exposición, pero ya a lo mejor lueguito puede que las acompañe. Qué bueno. Hoy vamos a hacer un trabajo muy fácil, como sí, todos los que haces tú, para que las amigas lo hagan rápido, así que lo vamos a ir mostrando este proyecto. Ahí lo están viendo. Somos todas, ¿cierto? Nos gusta vernos bonitas, nos gusta vernos bellas, pintarnos los ojos, los labios, a lo mejor. Y qué mejor que un espejito, a lo mejor alguno de nuestros hijos, ustedes mismas, para sus amigas, les pueden realizar este proyecto para que lo tengan en el escritorio, a lo mejor las que trabajan en oficina, o en el velador, o en algún lugar de la casa, algo especial. Vamos pasando y nos miramos un poquito, ¿cierto? Cómo estamos arregladitas, cómo estamos pintadas con este espejo tan especial, tan monono, chiquitito, pero especial. Lo podemos llevar en la cartera, a lo mejor si es que no lo trabajan con el macetero. Pero o sea, me ocurre una cosa también, que las amigas siempre quieren hacer un regalito cuando tienen un baby shower o algún evento, este anda bien preciso. Muy bien, exactamente. Sí. Para 15 años también puede ser. Claro que sí. ¿Vamos a la lista de materiales? Vamos a la lista de materiales. Pon mucha atención, que ahora te daremos la lista de materiales. Necesitamos flor de goma eva, espejo pequeño, macetero mediano, pelota pluma bit de 3,5 centímetros, cinta de organza, botones decorativos y por último catita de madera. Y las herramientas son pistola de silicona y pegamento universal. Ahí está, mire qué bonito. Yo, como dábamos esa idea recién, yo creo que, bueno, ahí uno lo presenta el proyecto y a usted también se le pueden ocurrir dónde lo puede usar, ¿no? La imaginación, la, ¿cierto? Imaginación. Es lo más importante dentro de las manualidades. Podemos tener un montón de materiales, pero si usted no usa su imaginación, no le va a dar vida a ningún proyecto, por supuesto. Ahí está la base de las manualidades, las ideas, la imaginación y el optimismo y las ganas que usted ponga, por supuesto, en el trabajo. ¿Vamos a trabajar? Muy bien, vamos a trabajar, vamos porque si no después nos falta tiempo, sí, y nos reclaman, sí, así que... Rápidamente, acá está la florcita de goma eva. Ustedes la van a sacar de esta base. Vamos a trabajar con dos. ¿Y esto viene listo ya, no? Sí, viene así listito ya, cortadito. Usted simplemente tiene que sacarle ahí las partes que haya que sacar, que son, por ejemplo, estas del centro, y dejar la florcita lista. Eso está en Puccini, así llegar, sí, y comprarlo. Llegar y comprarlo listo, nada más, bien, para llegar y armar. Así de fácil. Así me gustó la idea. Sí, tenemos, porque yo decía, ¿cómo lo cortamos? No, cómo es lo muy hacemos. Difícil, porque realmente tiene demasiados detalles. Si ustedes se fijan, esto es como una maravilla. Y tiene, la maravilla tiene esas puntitas, entonces es como muy difícil cortarla. Si usted tiene paciencia, por supuesto, lo puede hacer. Pero las que queremos trabajar un poquito más rápido, utilizamos nada más que lo la que viene lista, lo la que está lista. Claro, en diferentes colores, por supuesto, y esto es de goma eva, es blandito. Esto viene con este centro ahí, ¿se fijan? A una, vamos a ocupar dos. A una usted le va a sacar este centro, y a otra se lo va a dejar pegadito ahí. De esta manera, miren. Acá tenemos una pegadita, esta. Y yo le pegué un alambre. Ya lo traía listo para que quedara bien fijo. Este alambre que es flexible, muy, muy fácil de trabajar, pero a la vez no es tan blandito como el de aluminio. Viene forradito en papel. Ustedes cortan un trocito. ¿Este lo pegan para qué se usa? Para flores. Ah, para flores. Para flores, claro. Para armar flores de panty, por ejemplo, ocupan este tipo de alambre. Y siempre se mantiene rígido. Exactamente. Lo van a pegar ustedes desde el centro hacia la base, pasándose un poquito, porque después lo vamos a enterrar en una pelotita de plumavit. Van a tener la base, ¿cierto? ¿Qué van a hacer después? Van a ocupar un espejo. Estos espejitos vienen con esta cosita aquí como una wincha. Ustedes la van a tirar
y la van a abrir. Y vienen dos espejos. Ustedes pueden ocupar dos, ponen más abajo el alambre y sacan la parte de abajo, o pueden ocupar uno. Yo voy a ocupar uno solamente por el volumen que tiene el espejo. Entonces nos va a quedar muy levantadito. Así que vamos a ocupar uno solamente. Lo van a pegar, pueden utilizar, en este caso para pegar esto, pegamento universal o silicona. Yo voy a utilizar el universal, poquito nomás, no mucho. Y van a ubicarlo sobre la pelotita que ya está marcada. Ustedes más o menos en el centro lo van marcando y lo van a pegar. Ustedes esperan a que se seque. Como nosotros tenemos poco tiempo, lo vamos a pegar inmediatamente la otra parte encima. Acá tenemos la segunda y a esta sí que le sacamos la pelotita y buscamos la que coincida. Se fijan acá en las hojitas, tenemos que darlo vuelta. Porque las hojitas no coinciden, ¿cierto? Así que lo damos vuelta y hacemos coincidir las dos partes. Y ahí sí. Ahí sí nos queda bien. Y esto lo pegamos también con el pegamento universal. Ustedes van a ir aplicando sobre todas estas, principalmente estas como pistilos son, ¿cierto? Que están aquí en las orillitas y van aplicando el pegamento. ¿Por qué yo ocupo el pegamento universal acá? Porque como les he dicho otras veces, ocupa menos volumen que la silicona caliente. La silicona caliente nos va ocupando espacio y nos cuesta un poquito más de repente que nos pegue bien. Así que ustedes aplican presión, esto necesita presión. Todos los pegamentos necesitan presión, nada actúa solito. Cuando peguen la parte de arriba, ustedes le levantan acá, se fijan ahí, y aplican el pegamento en todo lo demás, tratando de no pasarse, principalmente aquí en el tallito que es finito. No se olviden de dejar más larguito el alambre para que después lo podamos enterrar. Y después van a ir pegando. ¿Se fijan? Es súper rápido y súper fácil. ¿Qué van a hacer después? Van a decorar la flor. ¿Con qué? Yo le voy a pegar una catita de madera. Estas catitas vienen con ese pegamento, pero este no es muy firme, por lo menos para la goma eva, así que ustedes se lo sacan nomás. ¿Se fijan? Yo se lo saqué ahí, el pegamento y el papelito que traía. Y con silicona caliente lo van a pegar mejor. Puede ser una flor también, no necesariamente la catita, si eso va, por supuesto, en lo que ustedes quieran hacer, en lo que le quieran pegar, o a lo mejor tienen algún feliz día mamá, lo que ustedes quieran. Y dos botoncitos, chiquititos. ¿Se fijan? Muy chiquititos. Son nada más que para dar una decoración en las hojitas. Van a pegar uno y después van a pegar el otro en la otra hojita. Con poquita silicona, por supuesto. Ahí tenemos la otra. Tenemos listo el espejo. Si ustedes quieren, lo pueden dejar así. Le ponen una cintita y lo terminan cortándole el excedente de alambre. Si no, pueden hacer lo que yo voy a hacer ahora. Con un macetero mediano, que es este. No muy grande, porque si es muy grande, se va a ver como medio... no en armonía, ¿cierto? La flor en proporción. Con el, claro, en proporción. Ahí está la palabra. Sí. En proporción. La señora Cam siempre nos salva, ¿cierto? Con las palabras que faltan, ahí está. Con una pelotita también en proporción, por supuesto, al macetero. No vayan a usar una muy chica o una muy grande. Ustedes le van a aplicar la silicona al fondo. Cuidado con... Esto tiene hoyitos, así que con cuidado en echar y quemarse. Y van a pegar... La pelotita. Cae justo ahí en ese maceterito. Este es un macetero mediano y esa pelotita es de 3,5 centímetros de diámetro. Si es más grande el macetero, por supuesto, la pelotita va a ser más grande. La idea es que la pelotita no sobrepase la boca del macetero. Si sobrepasa, ustedes ya van a tener que taparla de otra manera, no como lo voy a hacer yo. Porque la idea es que no se vea la pelotita, ¿cierto? Ustedes van a cortar el alambre. Yo no traje el alicate. Lo voy a hacer con una tijera, pero usted no lo haga. Hágalo con el alicate porque va a echar a perder la tijera. Pero como a mí se me olvidó, lo cortamos con la tijera. Por supuesto, usted lo va a hacer con el alicate en la casa. Y va a buscar el centro más o menos de la pelotita de Plumavit. Lo marca y después recién le echa la silicona. ¿Por qué lo va a marcar primero, cierto? Si le quedó chuequito, ya con la silicona no lo va a poder sacar. Así que usted pega ahí el alambrito, acomoda ahí la florcita, que le quede más o menos derechita, ¿cierto? Ahí usted la acomoda y después decora por dentro el macetero. Usted lo puede hacer con cinta o lo puede hacer de la siguiente manera. Corazones de género con esponjita.
a medida que nosotros vamos trabajando se nos van ocurriendo cosas diferentes. Yo tenía la idea principal de hacerlo con cinta, pero después se me ocurrió que podía quedar más bonito con estos corazones. Los van pegando por alrededor, ¿se fijan? Sí, ¿por qué vamos bonito. A pegar primero la florcita? Para que nos dé más o menos el centro. Ustedes pueden pegar los corazones antes. Ahí mueven un poquito el pétalo, o sea, la hojita, y van pegando otro corazón. Después les voy a mostrar cómo quedaba la idea original, por supuesto, con cinta. Pero ahí donde está la gracia de las manualidades, en que nosotras mismas vamos modificando, a lo mejor en el camino, nos va a quedar mejor, nos va a quedar más bonito a lo mejor, y podemos ir dando otro toque al trabajo. A lo mejor usted no lo quiere hacer igual que yo y le quiere echar musgo en el centro, o le quiere poner perlitas a lo mejor, o mostacilla, o tiene escarcha y la pelotita la quiere forrar completita con escarcha, también lo puede hacer. ¿Se fijan? Ahí ustedes van acomodando los pétalos del corazoncito y ya casi está terminado. ¿Se fijaron que tapamos toda la pelotita? Esa es la idea, que la pelotita no se vea. Qué bonito quedó, ¿eh? Una rosita. Siempre ¿se ha fijado usted que siempre la florcita o el moñito le da ese toque diferente ya casi al final del trabajo? Eso vamos a hacer. Póngale una rosita ahí. Si quiere usted, a lo mejor aprendió con la Jenny a hacer un mosaico, le hace un mosaico chiquitito ahí en toda la orilla del macetero. Si usted tiene más habilidad para eso, también lo puede hacer. Puede usar a lo mejor un macetero chiquitito de greda, pintarlo, o una cajita de madera también, y ponerle el espejito encima, y ya tenemos terminado nuestro espejo. ¿Se fijan que quedó coqueto, bonito, para estar, por supuesto, siempre bella? Qué linda, siempre bella. Coloquémoslo junto a los otros porque también puede quedar individual como quedó ahí. Claro, eso es muy importante, como usted quiera realizarlo. Ahí lo van a ver, individual, con la cinta y con los corazones, que son las opciones diferentes que usted puede elegir, o hágalo diferente también, si usted tiene una opción a lo mejor que le gusta más, hágalo también. Sí. Ahí está, mire que quedó bonito. Ahí está, ven, con la cintita y con los corazones. ¿Y el individual? No lo alcanzamos a mostrar, ¿no? ¿Sí? Ahí lo vamos a mostrar. Ahí está el individual. Usted le amarra una cintita nomás abajo y se lo entrega a la mamá. Por supuesto, le puede poner una tarjetita confeccionada también con sus propias manos. Eso es importante, que sea todo en el mesón hecho nomás por usted. ¿Vamos a la lista de materiales? Pon mucha atención, que ahora te daremos la lista de materiales. Necesitamos flor de goma eva, espejo pequeño, macetero mediano, pelota pluma bit de 3,5 centímetros, cinta de organza, botones decorativos y por último catita de madera. Y las herramientas son pistola de silicona y pegamento universal. Ahí estaba nuestra lista de materiales, amigas, para hacer estos espejitos. La idea ya está. Y bueno, todos los materiales que se usaron están en Casa Puccini. Usted puede ir allí, está la idea también, va a estar la muestra en Casa Puccini de este trabajo que se hizo hoy día. Exactamente. Muchas gracias, Yanna, que estén muy bien. Y ahora, si usted quiere buscarlo, voy a recordar, en Facebook de Así es Fácil está todo lo que es los videos, la fotografía y la lista de material. Y, por supuesto, en YouTube de Casa Puccini. ¿Cómo lo buscamos en YouTube por Casa Puccini? Les va a costar, si ustedes escriben Casa Puccini separado, les va a costar encontrar, van a salir un montón de otras cosas que no corresponden. Así que escríbalo juntito, Casa Puccini sin espacio en el centro, y les van a aparecer inmediatamente todos los videos de esta manualidad y, por supuesto, de un montón de otras manualidades que hemos venido haciendo desde más o menos el año pasado. Hartas manualidades para que usted pueda ir modificando, como esta, por ejemplo, para Baby Shower. Usted, otra, si anda buscando algo para un cumpleaños, a lo mejor, alguna otra manualidad, a lo mejor le puede servir. Que estés muy bien. Gracias. Que las pase súper bien este fin de semana junto a su familia. No trabaje tanto, que la regalonen. Que estés muy bien. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial y luego regresamos con Cecilia.